Pasamos a la Policía Nacional, que aplazó para este martes la rueda de prensa que ofrecería este lunes, donde dará detalles del asesinato del periodista Blas Olivo. El vocero policial informó que la decisión se toma a los fines de esperar otros resultados de allanamientos que se realizan en la capital y en el interior del país. La familia del periodista Blas Olivo, su señora viuda, una de sus hermanas y otros familiares que estuvieron presentes, donde ya el jefe de la Policía Nacional le ha comunicado inclusive todo, absolutamente todo, lo relativo a lo que es el caso y por lo que se está moviendo la rueda de prensa para mañana. Aunque no ha sido confirmado por la policía, el comunicador pudo haber sido asesinado para despojarlo de su vehículo. Esto debido a que la institución ocupó varios vehículos robados que tenían en su poder varios de los acusados del hecho.